Estuvo cerca. La selección mexicana jugó su mejor partido en el Mundial de Qatar 2022 y venció por 2-1 a Arabia Saudita. Sin embargo, debido a la diferencia de goles, tuvieron que despedirse del certamen. Los aztecas igualaron en puntos con Polonia, ambos con 4 unidades, pero el criterio mencionado les jugó en contra y puso fin a su estadía en Medio Oriente. A ganar, vienen 5-5-5 que buscan pelota, ¡pero gol! Y México por fin termina con la maldita malaria. Apenas empezando la parte complementaria. México necesita más goles. Necesita que Argentina anote también. Pero ya está en el marcador. Muy bien lo de Montes. Gana la primera zona. Y aparte la tira de Inglesita. Cómo prolonga la jugada es increíble. Y Henry la huele bien. Con instinto va por delante del defensor. Y acaba empujándola a centímetros de la raya. México arrancaba muy bien. Arrancó muy fuerte. Ahora sí tiene muchísimo tiempo como para poder pensar en varios pirulos más. A los 47 minutos México viene al abordaje. Quiere calificar desde el fondo. Y con potencia veremos a Chávez. Al centro del arco. A lo Wise. Aquí viene el silbatazo de Oliver el inglés. Llega Chávez. ¡Golazo! Con las lágrimas en Chávez, México quiere el milagro. Le pega como Dios, este tipo nos había enseñado que con la pelota detenida es un maldito genio. Este ya no regresa Pachuca, no regresa México. Es un maldito gol de bandera. La pelota se eleva 2 metros y cae en la escuadra. Golazo de Chávez, lo decías. Debutó en la Copa del Mundo. El tipo parece que ha jugado 5 Copas del Mundo. Golazo, golazo de Chávez. México lo está ganando 2-0. Un arrancón fúrico del equipo de Martino. Cuando ya sonaban las alarmas, cuando ya crujía. Personal, un chance más va a tener. Una te pido. Una, Giovanni. Ah, yo no estoy Giovanni, pero una le pedimos a México y vendrá con un pelotazo largo. Argentina está a punto de terminar el partido. Lo sigue ganando 2-0. Se agregaron 6 allá y 7 acá. En el estadio Lucey, México con el 2-0 todavía no le alcanza. El 2-0 de Argentina tampoco es suficiente. Arranca Álvarez y viene Álvarez y sigue Álvarez. Y se mete Álvarez y sigue Álvarez y mete el centro. Y fueron 3 al segundo palo, lo rebasó la bola. Lozano que busca el contacto, le va a impactar. Arriba del travesaño, será saque de meta para Arabia. Muy bien lo de Kevin Álvarez, a eso lo metieron, a encarar. El tipo va a máxima velocidad y el equipo árabe está totalmente desfasado. Y siguen equivocándose, tirando la pelota larga cuando no hay ningún compañero. La pelota pica, la tiene Alouais desde el fondo. Había una infracción, es lo que concretan también. Bandera levantada, se van escapando los minutos. Ganó Argentina 2-0, se acabó el partido. Se acabó, doctor García. Los polacos ven el reloj, los polacos ponen los monitores. Los polacos observan los monitores, la televisión. Se abrazan el técnico argentino y el polaco. Todo está en drama puro y absoluto. La FIFA está colocando ya las estadísticas. Los polacos ven sus teléfonos en la tribuna. Aquí le va a pegar de larga distancia. En el estadio Lucey sale la habla porque se sabe que Polonia es segundo. Arriba sacudiendo con la cabeza Montes, lucha desde el fondo Álvarez. Se está ahogando la oportunidad mexicana que ha tenido varias ocasiones. Ojo con los árabes que vienen en profundidad. Será saque de meta para François. El público les pide velocidad. El público está insistente, está dramático con lágrimas. El público al filo de la navaja y de la butaca. Y arranca Gallardo con fiereza y filtraba. La pelota termina siendo equivocada. Tiene que cerrar el juego México. Se está quedando fuera de la competencia. La pelota viene para el Bricar y el esférico lo tiene dentro del área y se frena y se circula. Ya acabó el juego de Argentina. Aquí México necesita otro gol. El traslado viene para Aldosari. Aldosari que viene y que toca. Aldosari. Se acabó el Mundial. Se acabó el Mundial para México. Arabia hizo un golazo tremendo sobre la compensación. Era tanto el esfuerzo, estaba tan volcado, estaba tan echado para adelante que Aldosari, que es el futbolista más fino, pidió la pelota, tiró una pared y parecía que iba a rematar de primera. Hace una pequeña pausa y luego define. Una joya de gol, ¿no? De esto que tienen los árabes anárquicos. Pac toca y se mueve. Parece que iba a rematar, ¿no? Finta a Guillermo Ochoa, que se entrega. No tiene mínima posibilidad. Y Aldosari nos manda de regreso a casa. Como no pasaba desde el 94, como sucedió en el 78,
México no pudo hacer la heroica hoy, entregándose en el complemento, cambiando el parado, peloteando al Dosari, peloteando a los Guays y peloteando a todos los árabes. Está 2-1 el juego y todavía insiste. Estamos en la compensación. A los Guays agarra hasta el rebote. El gol de Saler Aldousari está haciendo historia en contra del equipo mexicano. Se están yendo de la competencia. El Tata Martino y compañía se van, a pesar de que en este juego merecían mejor suerte, pero no alcanzó. Esta también es una realidad, que tuvieron posibilidades para resolverlo y no lo hicieron. La única bronca que tendrá que ser el análisis final puntualmente es: quisiste resolver una Copa del Mundo en el último partido, cuando las Copas del Mundo, ¿no?, pasas a la siguiente ronda si trabajas, digamos, en la fase de grupos. México jugó bien un solo partido y no le va a alcanzar. Con eso no te alcanza en un mundial, con eso no te alcanza. Arabia estaba regalado, regaladísimo, entregado, parecía equipo amateur. En la zona baja jugaba en línea, dejaba espacios, todo mundo llegaba con mayor profundidad, tenía su oportunidad como para concretar. Henry tuvo el tercero y la reventó de forma descomunal arriba del travesaño, y ahora todo se está yendo y tendrá que haber, evidentemente, después de 2 años de caídas estrepitosas y de bajo nivel, tendrán que haber muchos temas en la Federación Mexicana de Fútbol, porque lo que está pasando hoy, a pesar de la heroica y de la cercanía y de la lucha y del ímpetu de este grupo de futbolistas, es que se tendrán que modificar muchas cosas, porque México está quedando fuera del mundial en primera fase. Tarjeta de amonestación, tiro libre para el conjunto nacional mexicano. Sobre el final, México necesita ahora 2 goles. Así está la historia. Observamos cómo va a cobrar desde esta zona Lewandowski, de pie, festejando que metió gol a Arabia Saudita. Largo pelotazo, llega Montes. ¡A lo guay! ¡Falta! El portero no lo puedes tocar. A lo guays, que acabó sacando millones y millones de pelotas, pero al equipo mexicano le faltó esa fineza. Decíamos, tuvo que haber un momento en donde bajaran el ritmo, tuviera la sensatez y la tranquilidad para habilitar al mejor puesto. Tuvo gol Antuna y no lo hizo, y también tuvo la Henry muy clara y tampoco la metió. Se acabó la Copa del Mundo. México queda eliminado del mundial en primera fase, cosa que no sucedía desde hace muchos años. Hoy se esforzó, pero no alcanzó. Que este intento de épica no borre lo que pasó en los últimos 2 años, en donde el proyecto se fue cayendo a pedazos. Que este arranque de furia en un segundo tiempo, en donde México peloteó a Arabia, no modifique lo que tendría que hacer. Tiene que haber un cisma en el fútbol mexicano. Tiene que moverse desde la tierra, desde abajo, las raíces de la federación, de la liga, del formato de competencia, de la estructura de nuestro campeonato, porque no se pueden estar permitiendo este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo. Y esta generación dorada que acaba yéndose, ¿no?, porque muchos de 4 y 5 mundiales no regresarán, se van con un mal sabor de boca en este mundial. Pausa y volvemos. México está fuera de la Copa del Mundo. Football unites the world. Compassion.